¿Quién define el concepto de hombría o de feminidad? ¿Quién lo modela? ¿Quién lo está inspirando? Daba la clase de sexualidad a un grupo de jóvenes. Yo le dije, ¿con quién te gustaría casarte? Y una chica de unos 19 años levanta la mano y dice, con alguien que se parezca a mi papá. Porque a mí me gusta la forma en que mi papá trata a mi mamá, y trata a mi hermana y a mí. Eso es legado. En el legado habla más lo que tú modelas que lo que tú hablas. Usted tiene dos caminos: o repite la historia del pasado o escribe una historia nueva. Tiene dos caminos. Si usted vive como víctima de los errores del pasado, usted está condenado a repetir la historia del pasado. Si usted pone su vida en Dios como la hemos puesto, nosotros estamos destinados a construir un legado. Los padres somos referentes en la vida de nuestros hijos. Les proveemos sentido de pertenencia. Esta es tu familia. Emiliano, mi nieto, decía, yo soy Emiliano Pollas Villegas. Nos encantaba escucharlo decir. A esta familia yo pertenezco. Este es mi papá, esta es mi mamá. De ellos yo vengo. Usted le da identidad. Usted lleva el apellido de sus padres y los lleva con orgullo. Por eso me fascina cuando Pablo inicia la carta a Timoteo y le dice a mi hijo amado Timoteo, yo Pablo, apóstol de Cristo. Usted tiene que presentarse con una imagen digna de ser mencionada. Eso es legado. Construir un legado es construir un buen nombre. Lo que hemos aprendido es dar recuerdos. Ahora que escuchaba a mis amigos y tomaba nota, recordé a mis 5 años. Cuando yo le preguntaba a mi papá sobre mi infancia, me dijo, a vos te mandaron 3 veces a morir a la casa. Y yo recuerdo mis dolores de niño, eran profundos en aquella casa de madera vieja, como de 100 años. Una madrugada, una cortina dividía el cuarto de ellos y el nuestro. Dormíamos los hijos todos en un mismo cuarto. Yo tenía como 5 años, yo corría al cuarto de ellos. Les dijo, me muero, no soporto más. Por favor, oren por mí. 5 años. Y ahora que yo recuerdo eso, me pregunto es, ¿quién me enseñó que cuando tenía dolor, a quien tenía que acudir era Dios sanador? ¿Quién me enseñó? Y yo tengo que dar gracias a Dios por mi legado, porque mis padres me trajeron a la iglesia. Yo disfruto ver tantos niños aquí, jóvenes. Me encanta verlos y quiero felicitar a los jóvenes y a los niños que están aquí. Los felicito. Bendigo sus vidas. Porque aunque te parezca cansado, aunque no entiendas mucho, tu mente, tu espíritu y tus emociones están siendo formadas y estás recibiendo un legado que marcará tu destino. Posiblemente viniste regañado, a regañadientes. No quiero, pero ¿por qué? Eso es de matrimonios. Yo no quiero casarme, yo tengo 11. Pero usted vino. Hoy tal vez no lo entiendas, pero quiero decirte que cada palabra, cuando oyes que Dios provee ese milagro, nunca supimos quién trajo el alimento. Eso marca tu vida y te recordará en el momento crucial que Dios es el Dios que suple. A los 5 años yo pude ver la gloria de Dios. Cuando hablamos de un legado, estamos hablando de recuerdos que van acentuando los valores bíblicos y formando tu carácter. Yo tenía 18 cuando me convertí. Yo nací en iglesia, mi adolescencia me distraje un poco, pero Dios me salvó. Y a los 18 se revela mi vida y yo entiendo que para poder perseverar en la fe tengo que ser radical.
Yo abandono a mis amigos, abandono los ambientes a los que iba y me entregué a Dios y vine a la iglesia como tú a buscar el rostro, y predicábamos en universidad y los sábados teníamos tanto fuego que nos íbamos a un parque a evangelizar. Y en el parque, mi papá me había prestado un auto para servir a Dios, y era el auto que usábamos en la universidad, era un Ford Mercury, de esos como Impala, de esos grandísimos motor V6 que gastan gasolina. Eran como las 11 de la noche, habíamos terminado de predicar, todos se montaron al auto y yo tenía que irlos a dejar. Eran más o menos como unas 25 a 30 millas donde tenía que ir a repartir todos. Enciendo el auto, le pongo ignición al auto y está la aguja en E de échele. Y yo les digo, oigan, ¿y ustedes tienen dinero para echar gasolina? No, como buenos estudiantes universitarios, limpios. Y en ese momento fuego del cielo entró a mi corazón y les dije, bueno, yo tampoco, oremos. Y cerramos los ojos a las 11 de la noche, puse la mano en el volante y le dije, Señor, hemos venido de predicar tu palabra. Debo ir a dejar a todos mis compañeros a su casa. ¿Podrías hacer un milagro? Y abrimos los ojos. Entonces le vuelvo a dar ignición al auto y la aguja hace así, delante de nosotros. Dime si eso no fortalece tu fe. Eso lo aprendí en mi casa, porque vi al Dios proveer en mi casa. Y comenzamos a adorar y a alabar a Dios. Y yo fui, los dejé a todos y llegué a mi casa. Yo no podía dormir de la emoción. Y en la mañana siguiente están mis padres ahí. Y yo les cuento. Entonces le digo, vengan, vean. Y yo voy a encender el auto y está otra vez en E de vaya y corra a la estación de servicio. El milagro fue anoche. ¿Dónde aprendemos eso? En casa. Es en casa. Nosotros construimos recuerdos, como nos han dicho, cuente los milagros a sus hijos, enseñe las rocas, transmita valores, como ya nos dijeron, los 10 mandamientos, establezca los 10 mandamientos como los principios de su casa. Establezca los valores que van a regir su casa. En esta casa no mentimos, en esta casa vivimos con excelencia, en esta casa nos respetamos, en esta casa nos amamos, en esta casa confiamos en Dios, en esta casa vamos a la iglesia cada domingo y cada vez que podamos, en esta casa desarrollamos el potencial el uno del otro. Son recuerdos. Observe lo que dice Lucas capítulo 3, verso 22. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que dijo, dígalo conmigo, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Usted puede preguntarse si es tarde. Este hijo tiene 30 años. No es tarde. No es tarde para proclamarlo al mundo y gritarlo al mundo. Esta es mi hija amada. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Escúcheme, no había comenzado su ministerio. Apenas estaba bajando a las aguas bautismales. No es que yo me siento orgulloso por lo que hace o por sus calificaciones. Me siento orgulloso porque es mi hijo amado. Es un examen a lo que mi hijo significa. ¿Es fácil tener un hijo favorito? Es fácil. La que saca buenas calificaciones, la que nunca recibe ninguna nota de la escuela, pero el tigre de la casa. Ese que necesita tutoría hasta en religión, hasta en educación física necesita un tutor. El tigre de la casa, cuando llegan a la fiesta de las familias,
Y usted comienza a impresionar por Anita. ¿Vieron la calificación de Anita? ¿Vieron que nuevamente dio el discurso? ¿Vieron que la nombraron el número uno de la escuela? Y el tigre jugando con el carrito dice, ¿algún día dirá algo de mí? En el fondo, todos necesitamos oír, escuche, una voz audible que lo proclame a todo el mundo y me presente. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, del cual me deleito. Es mi hijo amado. ¡Wow! Asegúrese de tener un halago cada día para cada hija y para cada hijo. La forma en que su hija se relacionará en el futuro, en el amor, lo determina la forma en que el padre se relacionó con ella cuando niña. Si es una niña que no fue aceptada, valorada, amada o fue tratada como poco atractiva, podría tener inclinación a tener relaciones de codependencia de hombres o relaciones enfermizas porque tiene un hambre de llenar un vacío que no fue lleno por su padre. Pero si el padre la afirmó como una chica inteligente, bella y se ve amada, tenderá a verse a sí misma como el padre la definió y buscará una relación de concesiones mutuas, de admiración mutua. Por eso yo tengo que entender que construir un legado es dejar recuerdos que marquen su vida y les permitan a ellos construir una memoria espiritual, emocional, ética, moral y aún con herencia material. Observe la escena. David está pronto a morir y manda llamar a su hijo, a su sucesor, y le dice ahí en Primera de Reyes 2:2-4, hijo, según el destino que a todos nos espera, imagínese el momento, pronto partiré de este mundo. Lo primero, usted tiene dos caminos ahí. Ya es tarde, el doctor anuncia que son los últimos días. Su cuerpo te dice que tu alma está a punto de abandonarte. En los hospitales geriátricos, cuando mi papá estaba en el hospital, yo pregunté por qué muchos adultos les cuesta morir. Y dice, porque tienen historias que no han cerrado, porque tienen mucha culpa, porque tienen vergüenza. A esos hogares de ancianos, pregunto, ¿por qué no pueden morir en paz? Porque están esperando que los hijos vengan y no han venido en un mes. En ese momento usted tiene dos cosas, o culpa o mil recuerdos que te permiten partir en paz porque dejaste un legado. Usted tiene que planear ese momento. ¿Cómo serán mis últimos días sobre la tierra? ¿Cuáles son las memorias que vendrán a mi mente? ¿A quién llamaré? Usted me dirá, ¿llamaré al pastor? No. Usted no llamará al pastor, usted no llamará a los amigos, usted no llamará a los compañeros de trabajo. No. Usted solo pensará en su familia. Por eso al final de los días yo tengo que llegar con un vínculo fuerte donde yo tenga claro a quién llamaré, quién estará a mi lado, a quién le entregaré mi inventario final. Hijo, esto es lo mejor que puedo decirte. Pronto partiré de este mundo. Hijo, mírame, cobra ánimo. Observe el concepto profundo que David transmite a su hijo y pórtate como un hombre. ¿Usted se imagina ya Salomón es rey? Y en el imaginario de Salomón es, papá, ¿y qué significa ser hombre? La pregunta es, ¿quién le define el concepto de hombría a su hijo?
la internet, la pornografía, los amigos del colegio, los pervertidos de la escuela. ¿Quién le define el concepto de hombría? Y sabiamente el papá le define al hijo el concepto de hombría: cumple los mandamientos del Señor, tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés, la que leíamos todos los días, la que te enseñé cada noche, la que aprendimos en la iglesia. Escúchame, hijo, así prosperarás en todo lo que hagas, porque tú naciste para prosperar, para brillar. Tú naciste para ser cabeza y no cola. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que tú vayas. El Señor bendecirá la obra de tus manos. La pregunta es: ¿cómo quiero vivir ese momento? Ese momento no se comienza a escribir en ese momento. Ese momento es el reencuentro de toda nuestra historia. Y usted tiene que tener una historia. No lo determina cuántos autos tuvo. Usted no dirá: tráigame la foto del último auto, de aquel Mustang que yo tenía en el 70. Usted no dirá eso. Usted no dirá: llámeme al banquero que me atendió siempre con tanto cariño. Usted no dirá eso. Llámeme al jefe. Usted no dirá eso. Llámeme a los compañeros de colegio. Tampoco. Usted solo querrá encontrar su mirada con alguien, con su familia, en aquellos a quien sembró su legado, porque usted tiene sentido de pertenencia, pertenecemos, somos una unidad. Ahora viene la pregunta: ¿cómo se comporta un hombre, papá? Mamá, cuando yo crezca y quiera casarme con un hombre, ¿cómo debe de ser el hombre al que yo deba de amar? ¿Quién define el concepto de hombría o de feminidad? ¿Quién lo modela? ¿Quién lo está inspirando? Daba la clase de sexualidad a un grupo de jóvenes y yo le dije: ¿con quién te gustaría casarte? Y una chica de unos 19 años levanta la mano y dice: con alguien que se parezca a mi papá. Porque a mí me gusta la forma en que mi papá trata a mi mamá y trata a mi hermana y a mí. Eso es legado. En el legado habla más lo que tú modelas que lo que tú hablas. Te observan de forma natural y sin darnos cuenta caminan como nosotros. El otro día estaba en mi oficina y una compañera vio a mi hijo Daniel caminar a mi lado y nos vio y se asustó, gritó y dice: ¡ay, Dios mío! Y los dos volvimos a ver. ¿Qué pasó? Dice: es que caminan igualito. Dice: es que caminan igualito. Y en ese momento me sentí tan orgulloso porque me di cuenta que mi hijo camina como yo. Haz pasos que tus hijos quieran seguir. En una ocasión Esteban me dijo: papá, te amo más allá de que seas Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Te amo porque sos mi papá. Te admiro. Nunca cambias. Y avanzó su carta. Y al final me dice: papá, por nada del mundo se te ocurra meter la pata. Porque tú eres la esperanza de esta generación y yo voy detrás de ti. ¡Wow! Usted debería de enmarcar esas palabras y ponerle en su empresa, en su oficina: papá, por nada del mundo se te ocurra meter la pata. Tu hijo. Porque me levanto sobre la reputación que tú construyes. Porque tú eres la persona que va delante de mí abriéndome puertas. Ahora que ayer que hablábamos, cuando te preguntaba a tus 13 años eran, ¿verdad? ¿Qué te gustaría hacer
Dice, yo quiero trabajar con mi papá y dar continuidad a la empresa que ellos han hecho. ¿Qué honor más grande que tu hija y tu hijo te digan, yo quiero trabajar contigo, papá, porque es agradable servir a Dios a tu lado? Uno de los honores más grandes que yo tengo hoy es que mi hijo Esteban es el coanfitrión del programa de Enfoque a la Familia. Y un día él comenzó a presentarme de esta manera. Y está con nosotros el anfitrión del programa de Enfoque a la Familia, mi papá. Y cuando él me presenta mi papá, yo me lleno de una gratitud con Dios, porque me doy cuenta que sigo siendo el espejo que inspira a mi hijo y que ahora mi hijo se sienta a la mesa conmigo. Y yo entiendo, que estoy aquí abriendo un legado para él. Entonces el otro día un amigo, un empresario, me escucha hablar de esto y le dije, llévenlo a la empresa, llévenlo a la empresa. Y entonces me invitó a tomar un café y me dice, Sixto, llevé a mi hijo a la empresa. Lo senté con todos los gerentes. Ellos tienen hoteles, marinas, fábrica de zapatos, venden zapatos. Y se lo senté, ni se miraba, dice. Lo senté alrededor de todos los gerentes. Le puse la silla al lado. Porque ese es su lugar. ¿Qué edad tiene tu hijo? Le dije, 3 años. La pregunta que surge, ¿entiende este niño de 3 años la escena? No, pero nunca lo olvidará. Y si yo comienzo a llevarlo conmigo, a caminar conmigo, él aprenderá a dirigir como dirijo, a enfrentar la vida como lo hago, a amar a Dios como lo hago, porque él se levanta sobre tus pies. Se necesita una definición de hombría clara, inspiradora, fundamentada en la Biblia. Se requiere un proceso para construir un legado, para dar dirección, para dar ejemplo. En algún momento Dios me dijo, haz que tus hijos viajen contigo. Y nosotros hicimos muchos viajes juntos con nuestros hijos. Y fue en un viaje a México donde Daniel lloró, se quebrantó. Luego de él predicar, las familias lo buscaban. Y me dijo, papá, me dice, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Él es ingeniero industrial, me dice, pero no quiero eso. Le digo, ¿por qué? Porque hoy pude sentir el dolor de la familia. Es mientras viajan contigo que el Espíritu habla, impacta su vida y los lleva al siguiente nivel. ¿Quién define el concepto de hombría en el corazón de ellos? O te hago más profunda la pregunta, ¿en el hombro de quién lloras tu hija? ¿A quién le cuentas sus intimidades? ¿A quién le dice que el muchacho que le gusta se fue con otra? ¿Con quién llora? ¿A quién le puedo contar que me gusta a alguien? ¿A quién le puedo decir que mi mejor amigo está enojado conmigo? ¿A quién le puedo decir que no entiendo al profesor de matemáticas? ¿En el hombro de quién llora mi hija? El otro día lo leía y dijo este padre, todos los meses, una vez al mes, salgo con mi hija desde que tiene 5 años. Ella se viste guapa, yo me he visto elegante, yo le abro la puerta, le corro la silla, le pongo la servilleta en su pierna, le tomo la mano, converso con ella y lo hago intencionalmente, para que mi hija al crecer pueda distinguir a un caballero de un patán. Déjeme ir terminando para poder tomar un momento para orar. ¿Qué es una herencia? Alguien me dijo, entre más ahorro dinero me doy cuenta que es insuficiente. Le dije, siempre seré insuficiente, pero entre más valores enseñes, entre más cerca los dejes de Dios, entre mejor carácter hayas formado, no importa cuánto dejes, será suficiente. Un legado tiene que ser una herencia espiritual, porque usted puede dejar dinero. Yo recuerdo en mi pueblo,
el papá murió de aquel chico con dinero y al día siguiente le andaba en el último auto de lujo, el caballo más grande, y todos decíamos, no dura un año esa herencia. Dicho y hecho, al año volvió a tener menos de lo que tenía cuando él comenzó, porque todo lo despilfarró. Si usted no pone un fundamento espiritual, ¿cómo encontrará refugio y cómo encontrará guía? Recuerdo a Esteban a los 6 años, cuando lo operaron, dijo la misma frase que yo dije a los 5 años. Le dijo a Helen, yo estaba en otra sala, Helen lo tenía en brazos, recién operado, y le dice, mamá, bendíceme, por favor, bendíceme. Y en ese momento yo me emocioné tanto cuando Helen me lo contó, porque entendí que Esteban a los 5 años sabía acudir al trono de la gracia para tomar de la riqueza de nuestro Dios y hacerla suya. Y yo sabía que mi hijo, al crecer en medio de un conflicto, se refugiaría en Dios, porque ahora desde niño ya sabía acudir al trono de la gracia. Ora con ellos. Un legado es un legado ético. Todavía recuerdo cuando mi papá me dijo, oye, intentaron sobornarme. Era una noche, tenía yo como 13, 14 años. ¿Y qué es eso, papá? Que yo beneficiara a alguien a cambio de un dinero. Y les dije que no. Y él nos tomó y nos sentó y nos explicó. Dice, ¿por qué ese dinero te hace esclavo de alguien más? ¿Por qué ese dinero no te deja dormir? Te llena de culpa, de vergüenza. El dinero que se disfruta es el que cosechamos levantándonos a las 5 de la mañana para abrir el hotel y acostándonos a las 11 de la noche cuando lo cerramos. Cuando ustedes corren a la panadería a comprar pan o al supermercado a comprar azúcar, dice, ese es el dinero que se disfruta, el que te da dignidad, el que viene fruto de tu esfuerzo. Yo nunca olvido esa conversación ética con mi papá. A mi pueblo pasaban presidentes y ministros a saludar a papá. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía ética. Un legado es toda la herencia emocional que tú vas diciendo. Es la voz del cielo que viene y le dijo, este es mi hijo amado. Introdúcelo, preséntalo, habla bien de ella y de él. Introdúcele siempre con palabras de afecto, mírale a los ojos, mándale mensajes, dile, tú eres mi hijo amado. Me siento orgulloso, honrado de ser llamado tu padre. Escríbeselo, díselo de mil maneras. Es un legado social, tienes que entenderlo. Usted construye un nombre, ese es tu legado social. Haz que cuando el chico tuyo crezca y va a pedir el permiso a donde los papás de aquella chica que le gusta, y aquel papá todo serio haga la pregunta, y usted, ¿hijo de quién es? Que al pronunciar tu nombre las puertas se abran. Yo soy el hijo y el nieto de, que al pronunciar tu nombre, aquel hombre le extienda la mano a tu hijo y le diga, porque usted es el hijo de esa dama, usted es bienvenido a esta casa. Un legado son procesos, es no rendirnos, no cansarse, es buscar, es traer a casa. Son eventos, son tradiciones, son personas que van marcando nuestra vida. En el legado pesa más lo que uno hace que lo que uno dice. Por eso, como decían ahora los pastores Aguayo en Deuteronomio 11, 18 al 19, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Lo primero que nos está diciendo es, lo único que tú puedes dar es lo que tienes grabado en tu corazón y tú vives, lo que tú crees, porque no puedes transmitir lo que no conoces. Primero yo debo de grabarlo en mi mente y en mi corazón. Entonces tengo que atarlas a mi mano como un signo. Hoy sería escribirla en el celular. Todos los días yo procuro enviar un texto bíblico a mi familia y tengo una palabra de bendición para mi familia.
Llévelas en la frente como una marca que te identifique la palabra de Dios, tu manera de mirar, tu manera de actuar, tu manera de hablar, que sea la palabra de Dios. Un legado no es un evento religioso. Por eso, el legado se construye cuando enséñalas a tus hijos y repítelas cuando, estén en la casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Es un estilo de vida donde todos los días hablo de la misma manera, actúo de la misma manera y voy formando un legado espiritual fuerte y emocional en el corazón de mis hijos. Muchas veces cuando veo a Esteban hablando en radio y en televisión, hace varios años me ocurrió cuando lo mandé por primera vez a televisión, le digo: Esteban, voy a un viaje y Televisión Nacional quiere este tema y vos lo dominas bien, ¿te animarías a ir? Sí, papá, yo voy. 19 años tenía. Esa entrevista no era fácil. Era Televisión Nacional, televisión secular. Y yo llegué emocionado y asustado en la noche a ver la entrevista. Y cuando pongo la entrevista y escucho y veo a Esteban sentado, se me erizaba todo. Porque yo decía: ¿es Esteban o soy yo? ¿Ese es Esteban o soy yo? Y en ese momento alabé a Dios y me dije a mí mismo: habla como yo hablo, piensa como yo pienso. Y dije: Dios mío, ¿qué cuidado tengo que tener? ¿Qué cuidado tengo que tener? Porque mi hijo viene detrás de mí. Somos referente en la vida de nuestros hijos. Observe cómo lo dice Lucas 3:2. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! 600 años después, entre Abraham y Moisés, 600 años después, cuando Dios se revela a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. Termino diciéndole: viva de tal manera que 600 años adelante, a su descendencia, cuando Dios se revele a ellos, quiera usar su nombre de referencia para recordarles quién es Él, y que cuando su nombre se pronuncie, Él se ha visto. 600 años después. Termino. ¿Significa esto que es fácil? No, no es nada fácil. Observe esta historia. Hay que pagar un precio. Uno de esos relatos de las Olimpiadas que más me ha impactado cuando lo leí, aunque ocurrieron el siglo pasado, es la historia de Bill Havens. Todo el mundo estaba seguro que en 1924 en París, él sería el campeón del mundo de los Juegos Olímpicos en canotaje. Pero cuando Bill Havens se da cuenta que su esposa está embarazada y que daría luz cuando él estuviera en las Olimpiadas, contra todo pronóstico, Bill Havens decide quedarse en casa. Enfrentó la crítica del mundo, enfrentó la crítica de su país, porque todos sabían que era su año para que él fuera el campeón olímpico. En la biografía dice: siempre me pregunté qué hubiese pasado si hubiera ido a las Olimpiadas. Pero él decide darle la bienvenida a su hijo Frank el 1 de agosto de 1924. ¿Qué hubiera pasado? Dijo: a pesar de todas mis preguntas, nunca dudé ni lamenté mi decisión de darle la bienvenida a mi hijo Frank. Dedicó su vida a aquel niño y compartió con él su amor por el canotaje. Pasaron 24 años y los Juegos Olímpicos se iban a realizar en Helsinki, Finlandia. Esta vez, Frank Havens, el hijo,
fue elegido para competir en canotaje. Y al siguiente día de la competencia, Bill Havens recibe un telegrama. ¿Saben qué es eso? Un mensaje de texto de aquellos años. Y el mensaje decía: querido papá, gracias por haber esperado que yo naciera en 1924. Papá, regreso a casa con la medalla de oro que tú deberías haber ganado. Tu hijo que te quiere, Frank. Es la mejor medalla del mundo, la mejor. La mejor. No hay otra medalla más grande que esa. Ver a tu hijo subir al podio y decir: lo logramos, mi amor, lo logramos. Puestos de pie. Déjame dar un mensaje a los solteros. Tú me podrías decir: ay, pero yo tengo 13. A mí, cuando yo le dije a Daniel a los 12 años si quería casarse, se queda pensando Guillermo y me mira y me dice: no, dice, a mí me gusta ser hijo. Si yo le dijera ahora a Daniel, con 3 hijos, una esposa maravillosa, si quiere regresar a casa, me diría: no, papá, ya estoy casado. Yo soy papá. Quiero decirte algo, escúchame bien, los solteros, así los de 13, los de 14, ¿tú tienes cuánto? 14, ¿viste? La pegué, ¿eh? Está hablando Dios contigo, escúchame. Escúchame tú. Si a tus 14 años tú comienzas a amar a tus hijos, los que un día te mirarán a los ojos y por primera vez te dirá papá, si a esta edad tú te levantas por profeta para la generación que se levanta después de ti, tú tomarás las decisiones más sabias de tu vida. Tendrás la fuerza suficiente para correr cuando hay peligro. Tendrás la valentía para alejarte de la gente equivocada. Tendrás la oración para clamar en tu corazón con profundidad para que la madre de tus hijos sea la persona correcta. Porque tú dejarás de vivir como un improvisado para ser alguien que tiene destino. Porque tú has nacido para ver a Dios en tu vida brillar. Tú eres la generación de José. Dios comenzará a hablar a tu corazón y a tu corazón y a tu corazón desde tu corta edad de los planes que tiene contigo. José tenía solo 17 años y le dijo: un día tú le darás de comer a tus hermanos. Él no lo interpretó, solo recibió una voz del cielo que decía: soy alguien que tiene destino. Entonces tu vida no será la misma. Cierra tus ojos, Padre. Ayúdanos a amar el legado que vamos a dejar a la siguiente generación. Ayúdame, Señor, a ver en mi espíritu, a recibir tu palabra, la palabra que viene, Señor, de tu corazón, al corazón de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. Ayúdame a levantarme para ser profeta de la siguiente generación. Padre, los ponemos bajo tu abrigo, bajo tu sombra. Bendecimos su cónyuge, bendecimos los hijos que nacerán de nuestros hijos. Que la palabra que tú has revelado a nuestro corazón, que las piedras del testimonio del camino se levante como testigos de que tú eres el Dios de nuestra generación, que la marcaste cuando nos llamaste. Hoy elijo salir en obediencia y determino que mi casa y yo te serviremos el resto de nuestras vidas. Yo quiero pedirte perdón como padre, como abuelo, como esposo. Quiero pedirte perdón si algún hombre te ofendió, te hirió, te abandonó, te abusó. Perdónanos. Tú no tienes por qué repetir los errores del pasado. Tú no tienes que seguir viviendo como víctima. Perdona a quien te abandonó, a quien te hirió. Si tú no perdonas, vives amargado, vives herido, vives lastimado y estás condenado a repetir la historia. Deja el pasado atrás, suelta las amarras del pasado y deja que la gracia de Dios inunde tu vida. Si esta noche quieres comprometerte
para construir un legado digno de ser contado cuando pasen los años. Sal de donde estás y ven con tu familia adelante. Dile: Señor, mi familia y yo construiremos un legado digno de ser contado. Comprométete con tus hijos, con tu cónyuge. Pasa con tus hijos. Yo me comprometo contigo a construir un buen nombre, a dejarte un legado espiritual, emocional, ético y social que impacte tu vida y la vida de tu generación. Yo me comprometo a dejarte en el lugar correcto, en Belén, en la tierra donde Dios provee, donde Dios habla, donde Dios cubre, donde Dios bendice. Y en este acto de pasar adelante, yo te pido perdón. Perdón por mis errores. Perdón si he estado ausente, si no sé decir te amo. Perdón si no te he dicho cuán orgulloso me siento de ser tu padre y tu madre. Por favor, no pelees con tu mamá que te he creado sin la presencia de un padre. Ámala, es tu heroína. Es tu héroe. Valórala. Aunque no conozcas la historia, perdona los errores del pasado y bendícele. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu vida, tus sueños, los anhelos de tu corazón. Proclamo que tus pródigos volverán a casa. Que los que se han ido lejos, Dios los traerá de vuelta. Volverán al camino de Dios. Lo que has sembrado en su corazón fructificará y dará su fruto a su tiempo. Tú clama. Te bendigo en el nombre de Jesús. Pido a Dios que te dé la libertad, la autoridad, la fluidez de palabra para instruir, para formar, para transmitir lo que debe ser transmitido. Te bendigo en el nombre de Jesús. Corto toda herencia de dolor que ha lastimado tu vida. Ahora mismo se corta. Ya no seguirá afectando tu vida, ni pasará a la siguiente generación. Lo bueno, el esfuerzo, el trabajo, la mística, la fe, pasará a la siguiente generación. Pero aquello que ha lastimado a nuestra familia se quedó en el pasado. No pasará a la siguiente generación. Mis hijos son hijos de bendición. Brillarán donde quiera que estén. En ellos, ni en mis nietos, ni en mis bisnietos, ni en mis tataranietos, se cumplirán los planes de Dios, porque han sido injertados en la raíz de Abraham, rescatados por el sacrificio de Cristo. Estamos aquí para comprometernos en construir un legado. En el nombre de Jesús. Amén. Mírame. Cuenta la historia a tus hijos y a tus nietos. Que ellos oigan cómo cruzamos el río en seco. Cómo vimos milagros en la puerta. Cómo Dios hizo que pudiéramos pagar la luz cada mes. ¿Cómo hubo una cama caliente? Cuéntales el milagro de dónde estamos, para que cuando ellos prosperen, nunca olviden que pasamos el río en seco y que estas piedras nos recuerdan que el ángel de Jehová estuvo con nosotros.